No sé ustedes, pero a mí personalmente se me hace muy interesante cómo es que esta empresa pasó de esto a esto, así como lo ven. ¿Cómo es que una empresa que comenzó en el taller de un humilde carpintero de Dinamarca pasó a convertirse con los años en en la empresa de juguetes más grande del mundo? Y una de las más famosas del mundo. ¿Quién no conoce estos juguetes? Lego, los famosos bloques que tanto ha divertido a muchos desde pequeños y que ahora ha incursionado con películas y videojuegos. De verdad que es increíble pensar que todo comenzó con juguetes de madera de la mejor calidad y hoy se ha convertido en esta super empresa. Y si quieres saber cómo es que pasamos de juguetes de madera a ser lo que es hoy Lego, pues quédate a ver este video porque hoy conoceremos la historia de Lego, construyendo una empresa bloque por bloque. Bien, comencemos. Todo comenzó en Billund, Dinamarca, con Ole Kerr Christiansen, un humilde carpintero que se dedicaba a fabricar los mejores muebles. Pero sin embargo, pronto tuvo un desliz y se vio obligado a cerrar debido a la Gran Depresión. Despidió a todos sus trabajos, ya que a todos sus trabajadores, ya que no podía pagarles sus salarios. Empezó a quedar completamente solo en el área laboral, su negocio se venía abajo, e incluso para colmo, ese mismo año falleció su esposa. Pero en 1932, Ole Kerr Christiansen tuvo una visión, decidió que cambiaría de rumbo, no seguiría con los muebles, sino que decidiría empezar a fabricar juguetes de madera. Y eso fue lo que empezó a hacer en su taller de carpintería. Estos juguetes siempre los hacía con la mayor calidad, esmero y empeño, por lo que no pasó mucho para que pronto empezaran a volverse famosos por su excelente calidad, tanto que llamó la atención de algunas personas de los alrededores, entre ellos un empresario que le pidió un gran pedido de sus juguetes para las fechas navideñas. Sin embargo, cuando estaban en vísperas de entregar el pedido, se enteraron de que el comerciante había caído en quiebra y por lo tanto el negocio se había venido abajo. Ole Kerr Christiansen entonces decidió que esa Navidad vendería los juguetes por su cuenta. Sin embargo, la situación estaba muy crítica, por lo que la gran mayoría de la gente le pagó en especie. A Ole Kerr no le importaba, ya que lo que él quería era que lo conocieran. Él ponía siempre el mayor empeño y la mejor calidad en cada uno de sus juguetes de madera. Al ver esta situación, Ole Kerr decidió que vendería los juguetes y por lo tanto decidió crear su propia empresa para venderlos. Y es así que, por su propio ingenio, decidió crear el nombre de la empresa, Lego, que viene de la palabra en danés Legot, que significa jugar bien. Ole Kerr Christiansen pasó de producir juguetes de madera y aproximadamente los años 40, cuando se estaba vislumbrando la llegada del plástico a Dinamarca, Ole Kerr Christiansen se hizo con una de estas máquinas moldeadoras de inyección de plásticos, inspirado en los bloques de construcción de la empresa británica Kiddycraft. La familia Christiansen comenzó a comercializar sus propios ladrillos de plástico y más tarde incluso logró comprarle dicha patente a esta empresa que no le era de gran utilidad. Esto poco a poco hizo que Lego fuera ganando más fama a finales de los años 40. Pero desgraciadamente, Ole Kerr Christiansen vivió otro gran problema cuando su taller sufrió un terrible incendio. Pero esto no lo desmotivó, sino por el contrario, lo impulsó aún más a reconstruir toda la producción de juguetes y abrió una nueva compañía. Este comenzó a ser ayudado enormemente por su hijo, Gottfried Kirk Christiansen. Con estos ladrillos fue que Lego empezó a agarrar más fama, ya que permitía y apostaba más por la creatividad de los niños. Pero cabe destacar que en el inicio no se incluían manuales de instrucciones. La clave de Lego llegó en 1958. Este año patentaron un sistema de enganche con tubos bajo el ladrillo que permitía ensamblarlos de forma más estable, adoptando toda clase de combinaciones. Este éxito y esta idea fue producto de Gottfried Christiansen. Por desgracia, su padre Ole ya no llegó a ver esta genial idea, ya que falleció. Y por desgracia, Gottfried poco tiempo después enfrentó otro gran incendio en una de las principales fábricas de Lego. Pero esto, al igual que su padre, no lo desmotivó, sino que decidió continuar y expandió a Lego a muchos países más afuera de Dinamarca, haciendo que Lego poco a poco empezara a ganar más popularidad ahora a nivel mundial.
Godfred comenzó a ser ahora ayudado por su hijo, el nieto de Ole, Kill Kirk Christiansen. Con esto fue que se creó el sistema Lego, que es lo que hoy conocemos de que se hallan los manuales de instrucciones para construir las figuras que incluyen en cada set, cosa que no existía antes y que sin duda alguna le dio un gran impulso a la empresa. Y justo fue en esta década que Lego se convirtió en una de las mayores empresas de juguetes a nivel mundial. Y en el 78 dieron otro gran golpe en la industria cuando presentaron su primera figura humana, la cual fue un rotundo éxito, aquellos que conocemos muy bien hoy en día, los personajes. Y más tarde, Godfred decidió que necesitaba un lugar para presentar sus juguetes al mundo, y es así que se inauguró Legoland para promocionarlos, y fue también otro rotundo éxito. Lego iba sin duda viento en popa. Pero tristemente, a inicios de los años 80, Lego perdió la patente de los ladrillos, por lo que empezaron a sufrir graves bajas en sus ventas por primera vez en toda su historia, ya que otras compañías empezaron a decidir fabricar dichos ladrillos. Durante este tiempo se dice que llegaron a perder 228 millones de dólares. Ya con Kill Christiansen al mando de la empresa, empezaron a sufrir dichas bajas a inicios de los años 90. Y fue al ver este gran problema y viéndose incapaz de solucionarlo, que él decidió hacer una de las más inteligentes jugadas que cualquier persona podría hacer en este mundo empresarial. Decidió retirarse del mando y por primera vez alguien ajeno a la familia Christiansen tomó el control del Lego. Se lo dejó a Jürgen Nostor. Jürgen y Kill Christiansen trabajaron juntos para intentar salvar Lego y tristemente debieron recortar su personal de más de 7000 a poco más de 3000. Jürgen depuró Lego para enfocarse solo en los ladrillos y en el ámbito de los videojuegos. Jürgen decidió vender la filial Lego Interactive, encargada de hacer los videojuegos, y se limitó a cobrar derechos de imagen. La calidad de los juguetes de Lego seguía siendo de la mejor. Incluso era un juguete que era muy valorado por todos los pedagogos alrededor del mundo, ya que decían que impulsaba enormemente la creatividad de los niños. Pero, pues, sinceramente, aún tenían graves problemas. Pero fue Jürgen quien detectó algo que sería esencial. Y esto era que Jürgen dijo que los niños necesitan personajes, mundos e historia. Es así que dio otro gran golpe que revolucionó a Lego como siempre. Llevaban haciendo sets como trenecitos, coches, casas y demás. Pero fue así como Jürgen empezó a contar historias. Pasamos de esto a esto. Lego Atlantis, Lego Bionicle. Personajes, mundos, historias que los niños disfrutaban y querían conocer y sobre todo jugar. Luego Lego comenzó a trascender a las películas y a los videojuegos. Y fue este último punto el cual sería el gran golpe decisivo y que le daría la clave a Lego para superar a todos los comerciantes de ladrillos de plástico del mundo. A inicios del 2000 Lego decidió aliarse, ya que dijo: ya que estamos contando historias, ¿por qué no adaptamos las historias que tanto les gusta a los niños? Y es así como Lego firmó su primera gran alianza con Star Wars. Y fue este el gran hecho que lo diferenció de las demás compañías de bloques. Primero con Star Wars, luego con Indiana Jones, luego con Harry Potter, luego con DC. Y así fue creciendo y creciendo, aliándose con las compañías. Como todos conocemos, todas las compañías que se han vuelto Lego. Hay básicamente Legos de cualquier compañía, saga o película. Esto fue tan trascendental que en 2012 Lego obtuvo más ganancias que Mattel y Hasbro juntas. Al vender las filiales, Lego solo cobraba por derechos imagen para las películas y videojuegos, lo cual era una gran máquina para hacer dinero, y cabe destacar que los videojuegos fueron muy muy bien recibidos y aplaudidos. Pasaron de tener 3000 empleados a ahora tener más de 20000. Esto le ha permitido a Lego salvarse del boom de los videojuegos, ya que ahora literalmente al tener videojuegos, los niños siguen teniendo un gran aprecio por dichos juguetes. Lego es una de las mejores empresas del mundo, ya que ha logrado salvarse de dicho boom tecnológico, a diferencia de otras compañías. Y en 2014, como todos sabemos, Lego tuvo otro gran exitazo que fue su película, con el apoyo de Warner Bros., con personajes como lo fueron los de DC, El Señor de los Anillos y demás. Los trabajadores de Lego, al cumplir 25 años en la empresa, reciben un bloque de oro valorado en 15000 euros. Y pues, es así como esta empresa, que empezó en el humilde taller de un carpintero, se convirtió en una de las más grandes empresas del mundo. Yo personalmente soy desde pequeño súper fanático de los Legos, de verdad me súper encantan sus videojuegos, son mis favoritos en toda la vida. Y
Tristemente no he tenido la oportunidad de tener dos Legos en mi vida. Curiosamente tengo más Funko Pops que Legos. Pero de verdad, son de lo mejor. De verdad, una historia muy muy interesante de cómo evolucionó esta compañía. Siempre con esfuerzo y perseverancia. Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy. De verdad, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de Lego, qué opinan de su historia, qué opinan ustedes de los videojuegos, las películas de Lego, y de qué otra empresa les gustaría que hiciera su historia que les parece que interesante, que no sea Facebook, porque esa ya está muy gastada. Tengo en mente contar tal vez la polémica historia de Victoria's Secret y otras compañías más. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós.